No se va a detener porque eso es una política del régimen. El régimen hace ya varios años estableció como política de Estado relaciones con las organizaciones criminales, básicamente para poder ejercer un control social sobre las barriadas de las principales ciudades del país. Entonces, ellos les entregan a ellos ese poder un poder no solamente que les dan autoridad legal, sino que también le entregan armas y le entregan munición. Y las consecuencias son estas, pues. Hoy por hoy ya el régimen no está en las mismas capacidades que estaba anteriormente, se han roto las relaciones y ellos a la final, como son criminales, pues han decidido hacer dibujo libre. Entonces, en la 905, ellos, yo creo que lo que falta es que eso lo decreten un nuevo municipio o algo así, y bueno, sencillamente desprenderse de la administración del gobierno que le corresponde, en este caso del Libertador, y sencillamente pues avanzar estrategias criminales y todo esto. Entonces, mira, de verdad aquí no, esto yo estoy diciendo, lo han dicho muchísimas personas, esto es un tema que se ha tocado en diferentes. Yo creo que hasta en diferentes idiomas se han dado las explicaciones. El asunto es la solución. La solución es sencillamente el día que caiga el régimen de Nicolás Maduro, es que las cosas van a cambiar. De resto no van a cambiar. Insisto, fue el Ticure, fue Bill Lacey, ahorita el Coqui, y el Bampi, y el no sé qué, y así sucesivamente. Y mañana van a ser otros, y van a seguir muriendo personas. Un régimen donde entre el año 2014 y el 2019 asesinó a 179 personas por manifestar. ¿Tú qué crees que le importa algo lo que está pasando ahí? No, eso no les importa nada. ¿Quién les cree? ¿Quién les cree? Ese mensaje que da Maduro o la señora esa, la marinera esa que ahora es ministro, uno de los errores más grandes que se ha cometido en el país es la militarización de las políticas de seguridad pública. Militares tienen un concepto que ellos decretan y las cosas se cumplen, pero así no funciona en la sociedad. Así no funcionan en la sociedad. Para que las políticas de seguridad pública funcionen, tienen que estar alineados cuatro operadores de justicia: la policía, la fiscalía, el sistema judicial y el sistema carcelario. Y eso debe estar apoyado de una serie de programas sociales, ¿verdad?, para incrementar, pues, valores, principios. Y así es así como se acaba con la delincuencia en cualquier parte del mundo. Eso no es que lo esté inventando yo, ni que yo soy más vivo que los demás. Es así. No se inventa con esa estrategia lombrosiana, porque cuando Lombroso dijo en el siglo XIX que las personas cometían delitos por motivado, pues, o el origen de eso tenía que ver con características fisionómicas o biológicas, bien, pero eso por supuesto se cayó por su propio peso. Bueno, es una teoría lombrosiana la que están aplicando los que están hoy en día en el régimen de entregarle el poder a una serie de criminales con la finalidad de poder tener el control de la criminalidad, o sea, delincuentes cuidando a delincuentes.